nation nous unir. A passion nous unir. Es ist die Passion, die uns verbindet. Страсть к победе нас объединяет. La pasión nos une. The world will come together as never before when passion unites us. Rio 2016. Gracias, embajador, por esa alegría carioca brasileña que a todos nos embarga y que ojalá sea la que pueda embargar también al pueblo hondureño, y los estimulamos para que avancen en el logro del acuerdo. Señor embajador de México. Gracias, señor presidente. A efecto de que quede registro en las actas de esta reunión, me voy a permitir leer la declaración del Grupo de Río sobre el accidente de la avioneta de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Cito: los países miembros del Grupo de Río lamentan el accidente de una avioneta perteneciente a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, MINUSTAH, en Haití, ocurrido el pasado 9 de octubre en el sureste de la comuna de Gantier, que llena de luto y dolor a la familia de las Naciones Unidas. El Grupo de Río renueva su respaldo a la noble labor que desarrolla la MINUSTAH en favor de la paz y la seguridad en Haití. El Grupo de Río expresa su profundo pesar por este triste acontecimiento a los pueblos hermanos y gobiernos de Uruguay y Jordania, y transmite su solidaridad y sus más sinceras condolencias a los familiares de las 11 víctimas, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y militares que viajaban a bordo de esa aeronave. Fin de la cita. Pido pues, por su intermedio, señor presidente, a mi querida colega y amiga María de Luján Flores, representante permanente del Uruguay, que transmita nuestros sentimientos de pesar y solidaridad a su gobierno y a las familias de los 6 cascos azules uruguayos que cayeron en el cumplimiento del deber. Muchas gracias, señor. Gracias, embajador. A continuación, la señora embajadora de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de nuestras autoridades, agradezco sinceramente las muestras de solidaridad de este Consejo y de los distintos representantes de los Estados miembros, así como los que se hizo llegar oportunamente por la Secretaría General y la Secretaría General Adjunta. Todos ellos, lo que han tenido para con los militares fallecidos el pasado viernes en Haití. El trágico accidente que tuvo como consecuencia la pérdida de vidas, entre otros, de 6 ciudadanos uruguayos, integrantes de la misión de paz de las Naciones Unidas en Haití, motivó que el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, decretara el día de hoy duelo oficial en toda la República, lo que refleja el pesar del gobierno y la población frente a esta irreparable pérdida. Las condolencias expresadas por todos ustedes serán transmitidas al pueblo uruguayo y a las familias de los militares fallecidos. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Y no teniendo otros asuntos para consideración del Consejo, los invitamos ahora al Hall de los Héroes a atender el llamado de la misión de Panamá. Se levanta la sesión.